¿Qué es la que hay, mi gente? Cálido Blanco nuevamente para la esencia del género TV. ¿Te estás buscando un blog que se dedique solamente a lambonear a los artistas urbanos? Lo siento, pero estás en el canal equivocado. Porque aquí, sea bueno o sea malo, siempre te vamos a hablar con la clara. A darle candela a esto. En el programa de la semana pasada del Comité Urbano por el comitéurbano.com, anuncio no pagado, ellos recibieron una llamada de parte de Apache Montana, que últimamente ha hecho un par de cambios en nuestros videos con sus controversiales expresiones. Durante su llamada al comité, Apache dejó bastante claro su descontento con el rumbo que está tomando el género urbano, igual que habló de sus roces e indiferencias con otros colegas del género. Hello. Hello, ¿quién nos habla? Está hablando Apache Montana, el único Apache. Indio, el payaso malo. Últimamente. Apache. Apache tiene la pena. Un poco se volca. Los años que llevo me dan la fuerza para yo decir lo que a mí me dé la gana de decir, siempre y cuando tenga razón y no ofenda a nadie. Ok. Opinión acerca del daño que le están haciendo al género ahora mismo. Y también di mi opinión acerca de los ridículos, porque da vergüenza ajena ver personas como él que llevan tantos años en este género apoyando una suciería, porque mi hermano, una cosa es lo que una vez nosotros cantamos y otra cosa es lo que se está cantando ahora. Ya no hay inhibición, ya entonces que vamos a dejar para lo demás. Entonces todos nosotros te conocimos, nosotros somos cantantes profesionales, productores profesionales, directores fílmicos profesionales, los cuales tenemos una familia de la cual cuidamos. Ya nosotros no somos los chamaquitos que éramos antes, que podíamos cantar un chorro lo que era, y te voy a decir una cosa. Pero mira, que hasta cierto nivel, es lo mismo, porque los chamaquitos de ahora están chamaquitos, eso es lo que ellos están cantando. Link del video completo está acá abajo para el canal del Comité Urbano. Yo entiendo completamente lo que Apache quiso decir, pero en mi opinión el problema no es el trap, el problema es la saturación del mercado, en la actitud del monkey see, monkey do. El problema es cuando todo el mundo quiere hacer lo mismo de la misma manera, cuando quieren cantar lo mismo diciendo lo mismo. Es como cuando se pegó la fiebre de la barbería en Puerto Rico, todo el mundo quería recortar. Lo mismo pasó con los carritos de pincho, hot dog, fritura, papas asadas, los frappés, ¿se acuerdan los frappés? Y los stand de limonada, entre otras cosas. Pero vamos viendo el patrón, nadie quiere innovar, pero cuando viene un atrevido y lo hace y ven que le funciona, todo el mundo quiere hacer lo mismo hasta que saturan el mercado. Anyway, parece que el género, ¿verdad? El movimiento del trap, que ahora es que se están expandiendo, ¿verdad? Allá en la isla, porque no es nuevo, parece que no tiene a todo el mundo contento. Oye, vine donde Keko porque el trap me tiene las bolas hinchadas de tanto mierda. Oye, Keko, ¿qué es un reggaetón de esos a 26? Mira quién está ahí. No quiero más trap. Muchos exponentes han experimentado con el trap. Y en verdad yo creo que muchos lo hacen simplemente para demostrar que pueden hacerlo. Pero donde estén tus raíces fundadas, ahí volverás. Si eres reggaetonero de corazón o hip hop o amante del trap, por más que coquetees con los otros estilos, volverás a lo que te apasiona. Ok, seguimos con lo próximo. Durante el fin de semana observamos a Gotay, el auténtico, desde Argentina, haciendo comentarios sobre la frustración hecha carne. ¡Ñejo! ¿Quién carajo es Ñejo? ¿Qué carajo canta ese cabrón? Odio por lo cabrón ahí, siempre quejándose. ¿Qué carajo canta ese cabrón? Y luego vino Ñejo y zumbó para atrás. Eso me pregunto yo, cabrón, ¿quién carajo eres tú? Sí, tú mismo, Gotay. ¿Qué estás pegado, cabrón? Muchacho, cogiendo pan con... cogiendo pan con uno, hágante, cabrón. Pero antes de que se formara un escándalo y salieran 500 bloggers posteando videos de la tiraera de ellos dos, Gotay posteó esta foto y aclaró que ellos dos eran amigos y que él no tenía problema con nadie. Ok, ahora vamos con la noticia más caliente ahora mismo de las redes sociales. So, la semana pasada posteamos este video, este sobre la polémica entre Arcángel y DJ Luyan, por el revolú de los comentarios de DJ Luyan, por defender a Arcángel, por los comentarios sobre Ismael Rivera. Busquen que hay como 500 videos hablando de lo mismo, si no te has enterado, como quiera el video mío anterior, puedes enterarte exactamente qué fue lo que pasó. Pero ahí vamos. Yo quiero hacer con ustedes un pequeño análisis de... Después que yo subí ese video, me puse
puse a pensar, ¿cómo es posible que Arcángel despida a DJ Luyan y nadie dice absolutamente nada después de eso? Dentro del género, digo. Arcángel hace público la despedida y sube la foto de la carta de despedida y en ningún momento la quita de sus redes. Y luego sigue posteando fotos de su show y su faranduleo y cosas, como si nada hubiera pasado. Vemos a Luyan que por otro lado también posteó un video disculpándose. Como hombre me disculpo más bien con la familia, con los fanáticos, por no tener conocimiento y hablar disparate sin razón. Y tampoco lo quita, simplemente lo deja ahí. Y luego sigue poniendo fotos de él en el estudio, que si escuchando esta canción, que si videito de que estoy aquí en este club, que si la ocasión está matando la liga, bla 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 bla. ¿Por qué yo digo que lo dejan ahí? Porque usualmente los artistas del género urbano se ponen a emocionar y zumban fuego por las redes a otros exponentes del género. Y no pasan 5 minutos bien cuando vienen y borran el video, ¿verdad, Jay Álvarez? Para entender esto mejor, vamos a analizar comportamientos pasados. Arcángel fue uno que una vez se amaneció en Instagram tirándose con Kendo Caponi. Él posteaba un video, Kendo posteaba un video, él posteaba un video, así sucesivamente. Ay, se me olvidó acordarte. Tengo ahí el recibo del cheque que me pagaste por escribirte canciones. Me pagaste, cabrón. Me pagaste. Mira, cabrón, ¿qué es lo que tú estás hablando? Yo te di 2,000 pesos a ti porque tú me ibas a mi estudio a rogarme que andabas todo sudado, sin carro, que no tenía para comprarle cosas a tu hijo. Y yo te ayudé cuando fuiste a decirme que te le ibas a virar a Coscu, que me decía que Coscu no tenía chavo de verdad. Y Luyan, como recientemente pasó, se enojó por comentarios en contra de su jefe y decidió hacerle ridículo por las redes. ¿Quién puñete es Ismael Rivera? Yo tengo 25 años y yo no me sé una canción de ese cabrón. Pero luego, rapidito, quito el video. ¿A qué me refiero? Que es obvio de que esta gente son impulsivos, que no se quieren quedar con nada de nadie, que por un comentario que tiren que le hiera el ego, rápido zumban rafagazos por las redes sociales. Y a nosotros que no nos encanta. Pero sin embargo, a ti te votan públicamente y en verdad tú no tienes absolutamente nada que decir. No referencia, no indirecta, nada. Hombre, no, para metérselo a mongo a otro. El tiempo me dará la razón. Papi, yo me afeito, a mí no se me caen por pensuaco. Y hasta aquí llegamos nuevamente, Cali The Blogger para la esencia del género de B. No olviden de suscribirse al canal. Regálanos un like, que no te cuesta un carajo. Déjame tu comentario aquí si estás de acuerdo o no con lo que discutimos, o si simplemente quieres añadirle al tema. Acuérdate también de suscribirte a nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. Aquí abajo están los links para que no tengas excusa. Cliquea y suscríbete. Envía friend request. Síguenos, dale follow. Tú sabes cómo brega eso. También puedes visitarnos en laesenciadelgénero.com, donde puedes escuchar y descargar tu música favorita gratuitamente. Están todos los videos del blog, videos musicales, artículos, noticias y mucho más, porque esta es la esencia del género. Hasta la próxima, mi gente. Gracias a todos los que se han añadido. Los quiero. Mira, los llevo. Este es Cali The Blogger para la esencia del género TV.